estamos, North Carolina, entrando aquí a Jacksonville. ¿Te ha gustado? Sí, es bonito. El oso es el símbolo de este pueblo. El oso, pero con la bandera americana. Aquí en esta ciudad fue donde nació la Pepsi Cola. A mí me pone the birthplace of the Pepsi Cola, él lo dice. We'll be there for you. Jacksonville y New Bern son una de las ciudades que el huracán Florence azotó destructivamente. Hola, queridos amigos, mi nombre es Leticia y vivo en la ciudad de Miami. Nací en Guatemala y este canal es acerca de cómo se vive en los Estados Unidos. ¿Quieres saber más? Suscríbete. Estamos en North Carolina, Welcome Center. Estamos rumbo a Jacksonville. Jacksonville y New Bern son una de las ciudades que el huracán Florence azotó destructivamente. Llegamos ya a la ciudad de Jacksonville, aquí estamos en Carolina del Norte. Vamos a explorar toda esta área aquí. Avanzando aquí otra desde iglesia bautista. Jacksonville. Un restaurante mexicano ahí, se llama Pancho Villa. Estamos saliendo de aquí de Jacksonville, de June, la área de Jacksonville. Y vamos a comprar un nuevo pueblecito que se llama New Bern. La gente llegando aquí a esta tienda y ya quiere comprar estas tacitas. Ahí está la otra que se compró, hasta con una cucharita. ¿Ah, sí? Hoy se llama Maysville. Tenemos un más antiguo. Antes ya he puesto casas muy antiguas también, casi abandonadas. Una linda habitación. Sí, hay siembras aquí, casas y atrás hay siembras. Y están buscando a New Bern. Una marina en New Bern. Esto es como un río. Hay que mover aquí barcos. Hay un barco de vela y las gaviotas. A ver, le gusta ese barco atrás de color rojo. Ya al atardecer, son las 6:15 ya. Vamos a la tarde. Estamos aquí en New Bern. Nice. Bien bonito. Sí, bien lindo estas flores. Bye.
surfing, hace fresco. Y bueno, alguien me dijo el nombre del río. Bueno, aquí en el teléfono tengo el nombre del río, y lo dice Neuse River, y se escribe N-E-U-S-E. A la derecha hay un convention center, un centro de convenciones, y aquí Trent River, este otro río se llama Trent River, y hay un puente aquí. Ese lugar está bonito, bien acogedor, bien. Sí, el agua de frente, ahí arriba, los barcos. ¿Te ha gustado? Sí, es bonito, tiene pueblos muy bonitos, áreas muy acogedoras, mucha tranquilidad. Esta. Sí, ajá. La gente es muy amable. Eso ha sido, ay, incluyendo a, eso ha sido una experiencia, incluyendo a todos, bueno, a los afroamericanos y los blancos, los anglosajones también, son muy amables. La gente se lleva una idea de cómo es este lugar aquí en Carolina del Norte, la planta de jardín, el downtown de New Bern. Era uno como ese. Sí, belleza. Me dice City Hall. El oso es el símbolo de este pueblo, ¿sí? Ahí tenemos a Larry al lado del oso. El oso, pero con la bandera americana. 1776. Carolina del Norte, NC. Y después dice abril 12 de 1776. Y atrás tiene otro oso. No, aquí. Ahí tienen cartero, la bandera del oso, presentado a la ciudad de New Bern. Los artistas es Richard Farrow and Vicky Victor. Ahí tenemos a Larry sentado en City Hall. Aquí la puerta del City Hall, también con la bandera del oso. Las plantas originales bonitas aquí de Carolina del Norte. Y aquí tenemos al fundador de esta ciudad, se llama Barrow Christopher de Grafford, en septiembre 11 de 1710. Qué bien bonito aquí, en la fuente. No hay mucha gente en la calle. Está un lugar tranquilo. Y bonito. Aquí en esta ciudad fue donde nació la Pepsi-Cola, de todo el creador. Newport, the birthplace of the Pepsi-Cola, ahí lo dice. Mira cuánto costaba. ¿Cuánto costaba la Pepsi-Cola cuando surgió? 5 centavos. Ahí lo decimos. Hasta luego. Hasta luego, Newport. Ya vamos de regreso a la Florida. Fue un tiempo bonito, ¿verdad? Sí, bien bonito. Ah, sí. Amén. Bien. Aquí vamos por la I-70 West, o sea, oeste, rumbo a Miami. Pasamos la noche aquí en este hotel. El lugar se llama Florence, aquí en Carolina del Sur. Ya vamos rumbo a nuestra casita en Miami. Aquí vamos a coger ahora la I-95 Sur. Turn left to merge onto I-95 South towards Savannah. South. Aquí a la altura de Carolina del Sur, carros militares por aquí por la I-95. Aquí estamos entrando a Georgia,
la divide de Fuentes, Carolina del Sur con Georgia. Ahí dice, bienvenido a Georgia. Estamos llegando aquí a la casa a las 10 y 38 minutos. Hemos recorrido 2.202.7 millas y llegamos bien, gracias a Dios. Amén. ¿Cómo se vive en los Estados Unidos? ¿Quieres saber más?